Nace una nueva forma de ver el paisaje. Es como encontrar una nueva perspectiva, desde donde se redescubre aquello que siempre estuvo a nuestro lado. El campo tiene esa bondad mágica que nos hace dejar atrás la vorágine de la vida en la ciudad y una atmósfera que de pronto nos parece irreal, como soñada. Existe. No es un simple mito y está muy cercano. La Quebrada del Ají es un sector al cual se accede por uno de los caminos de la localidad de Boco. Para llegar hay que cruzar el puente El Ají. Sus habitantes son apenas un grupo de familias que se conocen de toda la vida dedicadas a la agricultura. Su nombre se debe al tipo de cultivos que se realizaban aquí durante el siglo XVI, principalmente pimentón y ají cacho de cabra. Su camino nos va ofreciendo paisajes pletóricos de sonidos y hermosas vistas, donde cualquiera con una cámara puede llevarse preciosos recuerdos de este sector de Quillota. Sus ricos suelos acogen una amplia variedad de cultivos en frutales y hortalizas, pero también es posible encontrar simpáticos detalles a la orilla del camino. Su gente, muy sociable y cordial, posee una notable sensibilidad artística que se refleja en exponentes de la tradición musical y literaria. Tengo temas también que son melódicos, tengo de todo tipo. Es como los libros, en los libros yo tengo monólogo, tengo cuento, poesía, prosa, tengo dramaturgia, tengo leyenda, historia y biografía. Entonces, he abarcado todo eso, tengo de todo ese tipo. Aparte que tengo, como les dije antes, tengo escrituras adentro, que tengo 9 libros que son escritos originales y que no los he publicado nunca. Y sus apacibles parajes han inspirado la creación de un centro turístico de especiales características, con visitantes de todas partes del mundo. No podemos dejar de mencionar el dicho aquí y en la Quebrada del Ají, que es usado en la cultura popular para indicar que algo es válido en todas partes, resaltando la lejanía del sitio, así como también la canción En la Quebrada del Ají del grupo Los Jaivas. En la Quebrada del Ají vive la gente feliz, las velas nunca se apagan. En verano, la Quebrada del Ají se llena de colores y aromas que acompañan al visitante por sus caminos, transformándose en un atractivo punto de esta suerte de ruta turístico-rural de nuestra zona central.
Aquí, y de esta manera, se descubren nuevas miradas sobre aquellas cosas que tantas veces se han tenido al frente y que hoy comenzamos a apreciar y valorar.